Hola, hola mis amados Virgo. Hoy vamos a hacerle la lectura para el mes, para la semana del 2 de febrero al 8 de febrero 2020. Ok, recuerden que esta lectura es de forma general, no es para nada en específico. Y si les gusta, por favor le pueden dar like. Y si les, si quieren suscribir a mi canal y no quieren perderse mis videos, por favor recuerden denle a la campanita para que activen los videos, para que puedan ver todos los videos cuando yo los poste, los baje a YouTube, ¿ok? Por así más, vamos a ver qué le depara a Virgo para la semana del 2 de febrero al 8 de febrero 2020. A ver, mis queridos Virgo, vamos a ver qué tenemos para ustedes. Ok, vamos a ver. Mis Virgos amados. Vamos a ver qué tenemos para el día lunes. Para el día lunes, wow, 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 I love it. Vamos a empezar la semana con mucha, mucha, mucha pasión, ¿ok? Vamos a empezar con la conexión divina con tu alma gemela. Es decir, vas a empezar con todo, todo, por favor, ¿ok? Mis queridos Virgos, wow, I love it. Entonces, dice que el día martes vamos a sentirnos estables. Vamos a ir con el flow, como dicen. Dice, vamos a sentirnos queridos, vamos a sentirnos como amados. Vamos a sentir lo máximo, por supuesto. Después de un día como este, pues te vas a sentir como esta. ¡Wow! Ay, Virgo, Virgo, me encanta. Ok, miércoles, vamos a ver qué dice el miércoles. El miércoles te dice que hay cosas ocultas y que hay cosas ocultas que van a hacerte es como salirte de la situación, como correr. Ok, eso va a ser el día miércoles. Yo te diría que básicamente, lo que siento es como que aquí alguien te va a... Ok, tú eres una persona que la gente envidia mucho. Es así, es una realidad. Virgo es una persona muy positiva, muy que siempre proyecta mucho. So, eso causa que, por supuesto, la gente te envidia. So, lo que te quiero decir es que bajas el miércoles, tienes que tener cuidado porque hay alguien que quiere perturbar esa felicidad máxima que tienes tú, Virgo, ¿ok? Vamos a ver en el día jueves, o a cuidarse el día miércoles. En el día jueves dice que vas a encontrar conflictos, ¿ok? Vas a encontrar competiciones, vas a sentir que hay gente que que quieren competir contigo. Yo siempre digo, tú no tienes competencia, Virgo. Tú tienes muchos competidores, pero no tienes competencia, ¿ok? Tú eres una persona bien segura, una persona que naciste para ser feliz. So, yo te diría que en tu caso, aquí no... Vas a haber conflictos, pero no... Mejor te quedas callado, ¿ok? Calladito te ves más bonito, deja que la gente hable, deja que la gente diga, deja que la gente te envidie y que quieran lo que tú tienes. Pero las cosas no... las cosas que tú tienes, Virgo, no las tienes porque te las regalaron. Las cosas que tú tienes porque tú te las has ganado, porque tú luchas por ellas. So, tú puedes estar tranquilo que eso es... Y eso es un... Déjaselo a los demás que no tienen tiempo para otra cosa. Tienen más tiempo que tú. So, para el día viernes, dice que debes descansar. Dice que dejes los impulsos, que los bajes el tono y que no te dejes afectar por esta situación de esta gente conflictiva que quieren alterar tu paz y tu tranquilidad. So, tranquilo, tranquila, no te preocupes. Relájate, descansa, deja los impulsos, controla tus impulsos, no te preocupes, todo deja las manos de Dios que siempre lo resuelve, ¿ok? Para el día sábado, dice que el día sábado sales tú, Virgo, Virgo, sábado, dice que necesitas conectarte contigo misma, contigo mismo, ¿ok? Tú necesitas pensar, tú necesitas meditar, tú necesitas conectarte, es decir, ok, qué es lo que está pasando, a dónde estoy y a dónde quiero ir. Eso es un buen día.
día para eso, el día sábado, mi querido Virgo. Para el día domingo, dice que vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles. Dice que tienes como ese presentimiento de que no, de que las cosas, como que vienen cosas tormentosas en tu vida, Virgo, para el día domingo. Pero yo te diría que más bien tiene que ver con algún tipo de pérdida como financiera. Tienes que tener cuidado con tus finanzas, ¿okay? Tienes que dejar de estar comprando mucho en Amazon y ahorrar dinerito, ¿okay? Vámonos a ver el tema de la semana, que a pesar de todo, es lo que te digo, ¿qué es lo que te digo, Virgo? A pesar de todo, tus cosas, tus conflictos, tus envidias y tus indecisiones y todo, tú eres una persona que naciste para el triunfo. Tú, lo que viene para ti siempre es abundancia, seguridad, disciplina. Esta persona es Virgo. Virgo es una persona disciplinada, una persona que nació para la abundancia y una persona que necesita su seguridad, su paz mental. So, espero que les haya gustado la lectura. A mí me gustó porque no todo es perfecto, no todo es color de rosa, como decimos. Esto es un panorama real de la vida real, que tiene sus altas, sus bajas, sus conflictos, sus cosas buenas y sus cosas malas. So, espero que les haya gustado la lectura y espero que si les gustó le den like, que se suscriban a mi canal activando la campanita y que nos veamos en el próximo video. Bendiciones para Virgo. Nos vemos en la próxima. Chao.